De flores también si quieren. Sí, la pueden poner ahí. Le pedimos que nos indiquen quién es la persona que va a recibir el escudo. Vamos a recibirle a Graciela. A Graciela, reciba este escudo. Bueno,
La tres que reciban el escudo, que simboliza el temazcal. El escudo es una protección. El escudo es caminar, caminar con fuerza y con valor, pero sobre todo con mucha fuerza. El escudo de los guerreros significa algo muy importante. De manera que en nombre del Grupo 8 Venado, de doña Rocío, que ella con sus manos hizo este reconocimiento para este lugar. Por favor. De la misma manera damos también un reconocimiento de los pequeños popostomes que también decidimos para, en una forma simbólica, demos corazón para que ellos repartan a las tribus popostomes, a las personas que simboliza el fuego sagrado. Y bueno, eso es en cuanto a las mujeres. Las mujeres cortan el popostomes, pero también los hombres, porque donde quedamos. Entonces, el guerrero es así. El guerrero no se debe de quedar con nadie. No importa el precio, no importa lo que tenga que. Los guerreros de la náhuatl se desprendían de sus cosas sagradas y también se compartía. Hoy, en nombre de la tradición de la mixteca, esta pluma sagrada lo voy a ofrendar para este lugar. Gracias. Así, así es como debemos de contar. Así es que muchas gracias. Lo damos, aunque sea sencillo, pero con el corazón. El escudo, el corazón y la pluma y todo eso, pero más nuestro corazón en estar aquí. Cuando se da la palabra se debe de cumplir, porque imagínense, si no cumplimos, entonces no tenemos palabra. Así decían los abuelos.